días, te habla el pastor José Beto Santiago. Te damos la bienvenida a nuestro servicio en este día. Queremos comenzar dándole gracias a Dios, así que a todos los que nos escuchan, te pido que ahora juntos le demos gracias a Dios por este día que Dios nos ha regalado, por sus bondades, por sus misericordias y porque sabemos que Él está con nosotros siempre. Así que vamos a tomar un momento para darle gracias a Dios y luego vamos a entrar de lleno en la enseñanza de esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu fidelidad, Dios eterno, y por el privilegio, Dios, que tú nos das en esta mañana, Señor, podernos reunir a través de las redes sociales para adorar, exaltar y glorificar tu santo y poderoso nombre, Padre bueno. Te pedimos, Señor, ahora mismo, Padre, que mientras predicamos y enseñamos tu palabra, seas tú haciendo milagros, seas tú trayendo sanidad a todo aquel que esté enfermo, seas tú trayendo nueva fuerza, mi Dios. Creemos y declaramos que todo temor, toda carga, toda preocupación se va en el nombre de Jesús, Padre bueno. Señor, te damos la gracia porque tú siempre estás con nosotros, Padre. A ti, mi Dios, sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entrar en la palabra, en la enseñanza, en lo que Dios ha puesto en mi corazón compartir contigo en el día de hoy. Y he titulado esta enseñanza, Victoria que es por fe. Si hay una manera en la cual nosotros vamos a ganar la victoria en este tiempo, estamos atravesando por un tiempo diferente, un tiempo que tal vez nunca antes habíamos tenido que atravesar, y esto ha traído pues opresión a la vida de muchas personas. Hay personas atravesando por enfermedad, hay personas atravesando tal vez por situaciones económicas, porque esto ha afectado su economía, sus trabajos, pero déjame decirte algo. A través de la fe podemos tener victoria. No es la primera vez que en el mundo algo acontece en el cual Dios pone su mano poderosa y sobrenaturalmente rescata a sus hijos y los protege de lo que pueda estar sucediendo alrededor del mundo. Y yo quiero compartir hoy la palabra contigo porque si hay una manera en que vamos a ganar esta batalla es por fe. Así que diga conmigo, es por fe. Porque es por fe que vamos a ganar esta batalla. Y Jesús nos dejó en su palabra que por nada estuviésemos preocupados, sino que confiáramos plenamente en Él. Y si hay algo que nosotros debemos en este tiempo hacer es confiar plenamente en Dios, en sus promesas, en saber que estas cosas a Dios no le han tomado por sorpresa. Cuando Dios te llamó, cuando Dios te separó, Él sabía que íbamos a atravesar por estas cosas y ya Él hizo provisión y ya Él ordenó protección para tu vida, para la mía y para nuestros seres queridos. Mira lo que dice Juan capítulo 14, verso 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. O sea, esto es un tiempo que debemos más que nunca agarrarnos de Dios. Es un tiempo de acercarnos a Dios. Es un tiempo de creer y agarrarnos de cada una de sus promesas. O sea, Dios nuestro Padre espera que vayamos a Él en momentos de necesidad. Es como nosotros, como padres naturales, nos agrada que nuestros hijos vengan a nosotros, que confíen, que busquen ayuda en nosotros. Asimismo, nuestro Padre Celestial se agrada cuando sus hijos vienen a buscar ayuda a Él. Cuando tú vas a Él, tú le reconoces que Él es tu único protector y tu único sustentador y Él no te va a dejar en vergüenza. Él te va a responder. Él ha prometido darnos todo lo que necesitemos aquí en la tierra, sea salud, sea provisión, sea fuerza. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 12 al 14. Mira lo que dice. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo, mira lo que dice aquí claramente, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Esto es un tiempo para venir delante de la presencia de Dios y derramar delante de Él nuestras cargas.
y pedir delante de Él todo aquello que necesites, así parezca humanamente imposible. Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, por lo cual podemos acercarnos y pedir delante de Él, no solamente para nosotros, para nuestros hijos. Si tienes algún familiar enfermo, orar por esa persona. Si algo hemos estado haciendo, mi esposa, la pastora Minel y mis hijas en este tiempo, es orar con personas. Personas nos han llamado todo el tiempo pidiendo oración por un ser querido, por un pariente, por un conocido, por un compañero de trabajo. Y ya hemos recibido testimonios aún de personas que estaban ya en una condición crítica por causa de este virus y se han ido recuperando. Aún a la distancia podemos orar y Dios obra. Aún a la distancia podemos enviar la palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Todo el que se acerque a Él en fe en este tiempo, déjame decirte algo, va a experimentar grandes milagros. O sea, Dios está haciendo milagros alrededor del mundo y especialmente en respuesta a la oración de sus hijos. Milagros que son para ti o para algún ser querido, un pariente o un amigo. O sea, por fe, mucha gente en este tiempo va a ser sanada y protegida durante todo esto. Y no solamente eso, mucha gente va a conocer al Señor en este tiempo. ¿Por qué? Porque tu fe y tu confianza en el Señor va a traer bendiciones a tu vida aún en medio de todo esto que está aconteciendo. Mira lo que dice el Salmo 23:5. Dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este verso contiene tres cosas muy importantes que Dios hará con los que en Él confían. Número uno, dice: Dios prepara el lugar de tu bendición. Cuando Él dice prepara mesa, Él tiene un lugar preparado de bendición para ti. Si tu trabajo se ha visto afectado, déjame decirte algo, Él tiene un trabajo preparado para ti. Si tu negocio ha sido afectado, Él tiene negocio nuevo preparado para ti, porque en medio del ataque del enemigo, Dios no se ha detenido. Él está preparando cosas buenas para sus hijos. Número dos, lo hará frente a los ojos de tus enemigos. ¿Qué quiere decir eso cuando Él dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el enemigo va a ver la bendición de Dios en tu vida y no va a poder hacer nada para quitártela. Cuando Dios viene y prepara bendición para sus hijos, el enemigo no puede hacer nada para quitar esa bendición. Y número tres, te bendecirá hasta que tu bendición sobreabunde. ¿Y qué significa bendición sobreabundante? Que vas a tener lo necesario y aún más. Vas a tener para disfrutar y compartir con otros en necesidad. ¿Por qué? Porque cuando la bendición de Dios se manifiesta en la vida de los hijos de Dios, cosas suceden. Cosas suceden. Por ejemplo, la destrucción del enemigo se detiene. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y la bendición de Dios se manifiesta, toda obra del enemigo se detiene. El enemigo no puede continuar. Y tu bendición se manifiesta hasta que sobreabunde. Quedó claro en Juan 10:10, uno de mis versos preferidos. Te animo a que hagas de este uno de tus versos y te lo memorices. Dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Estas son palabras de Jesús que debemos más que nunca declarar en este tiempo. Y si te has sentido enfermo, si esto te ha atacado tus finanzas, declarar esta palabra sobre ti. Gracias, Jesús, porque tú has venido para que yo tenga vida y vida en abundancia. Hermano, y cuando tú declaras la palabra de Dios, cuando tú la crees, cuando tú la confiesas, cosas suceden porque la palabra de Dios carga poder en ella. Es la palabra de Dios y está viva. Y cada vez que tú envías la palabra de Dios al mundo espiritual, esta produce un fruto a tu favor y a la vida de aquellos que la creen. Como decíamos, esto es una batalla que vamos a ganar por fe. Por lo cual yo quiero, aunque no voy a leer Hebreos 11, pero voy a enseñarte de Hebreos 11. Yo te animo a que
más adelante, después que terminemos esta enseñanza, tomes un tiempo y leas completamente el capítulo 11 de Hebreo, porque va a fortalecer tu fe, va a inyectar tu fe, y a la manera que tú crezcas y fortalezcas tu fe, no va a haber nada que tú no puedas hacer, porque cuando tu fe crece, la palabra dice, al que cree, todo es posible. La palabra dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, vas a poder aún hablarle a montañas que se han levantado frente a ti, y éstas se moverán de enfrente tuyo. Tenemos que crecer en la fe. Y hemos enseñado muchas veces, y la palabra claramente lo dice, la fe viene por el oír, y el oír, y el oír de la palabra de Dios. So, si hay un tiempo en el cual debes sumergirte en leer la palabra, los salmos, lo que es el Salmo 91, el Salmo 23 y muchos otros salmos y promesas que hay en la palabra, hazlo. Aliméntate, no te alimentes tanto de malas noticias, no te alimentes de lo que pueda estar sucediendo alrededor tuyo, porque estas cosas van a sembrar temor y miedo en tu mente. Aliméntate de la palabra te va a dar gozo, la palabra te va a dar fuerza. Y si te has sentido físicamente afectado, la Biblia dice que la palabra va a ser medicina a todo tu cuerpo. Pero hay 10 cosas en el capítulo 11 de Hebreos que, estudiando la palabra, me han resaltado. Son 10 cosas que vas a alcanzar a través de la fe. Repito, son 10 cosas que vas a poder alcanzar a través de la fe. Que si creces en fe, estas cosas van a suceder en tu vida. Voy a ser breve y las voy a mencionar. No voy a poder abundar mucho en ellas, pero quiero que las tengas. Si puedes anotar, anótalas, porque estas son las cosas que la fe va a producir en favor tuyo. Número 1. Por fe obtendrás la aprobación de Dios. ¿Qué quiere decir esto, que por fe vas a obtener la aprobación de Dios? Quiere decir que cuando tú te acercas a Dios en fe, eres aceptado por Dios. Y si tú eres aceptado y recibido por Dios, tú sabes que vas a recibir las peticiones que traigas delante de Dios. Porque ya Dios te ha aprobado. Vas a venir, Señor, necesito un milagro de sanidad, aprobado. Señor, necesito que toques mi familia, aprobado. Señor, necesito provisión, aprobado. Porque ya has sido aceptado y aprobado por Dios. Y si lo que has pedido es conforme a la voluntad de Dios, eres aprobado. Número 2, tu adoración a Dios será bien recibida. Hermano, si es un tiempo ahora importante para adorar a Dios, es este tiempo. Y cuando tú te acercas a Dios en fe y tú le adoras y tú cantas sabiendo que Él es real, que Él está ahí, que Él está obrando, ¿qué hace tu adoración? Tu adoración hace descender la preciosa presencia de Dios. Hermano, y cuando la presencia de Dios desciende, milagros suceden. Cuando la presencia de Dios desciende, paz sobrenatural viene a llenar nuestro corazón. El que se acerca a Dios en fe y le adora va a recibir esa hermosa presencia de Dios. Por eso durante el día, cada vez que te acuerdes, toma un tiempo, dale gracias a Dios. Dile, Señor, yo te adoro. Señor, yo te doy gracias. Hazlo en fe y vas a ver cómo la presencia de Dios te va a abrazar. Número 3, fe te hará experimentar y tendrás experiencias sobrenaturales. La fe va a abrir la puerta al mundo espiritual y te va a llevar a experimentar cosas por encima de lo natural. Hermano, y si hay un momento en el cual necesitamos ver milagros de Dios, es en este tiempo. Necesitamos ver milagros en el área física, salud, tanto para nosotros, algún ser querido, milagros de provisión. ¿Cómo vamos a recibir eso de parte de Dios? A través de la fe, acercándonos en fe. Número 4, por fe caminarás al lado de Dios. Quiere decir, cuando tú caminas al lado de Dios, porque estás caminando en fe, Él tiene su guianza. Él va a guiar tus pasos. Durante este tiempo es importante las decisiones que tomamos, los pasos que demos, las cosas que hagamos. Son más que nunca necesitamos la sabiduría de Dios, y la fe te da acceso a la sabiduría de Dios, porque Dios se acerca y caminas ahí al lado de Dios. Número 5, cuando te acercas a Dios por fe, serás recompensado.
Hermano, qué bueno es saber que solamente por acercarse a Dios, la palabra promete recompensa. La Biblia dice, Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Así que acércate a Dios en este tiempo. Recompensa de Dios va a venir sobre ti solamente por amarle, por estar cerca de Él, por acercarte en fe. Y número 6, cuando te acercas a Dios en fe, eres incluido como heredero de su bendición. ¿Qué quiere decir? Que Dios te entrega los derechos de recibir la herencia. La Biblia dice y claramente que para recibir herencia, el testador, el que te dejó escrito en el testamento que la herencia era para ti, tiene que morir para que esta herencia pueda ser reclamada. Y al Jesús morir en la cruz del Calvario, ya nos dio el derecho de aquí en la tierra de los vivientes recibir la herencia. Salvación, redención, sanidad, provisión y acceso a toda bendición que Dios ha provisto para nosotros aquí en la tierra. Qué lindo saber que tenemos derecho a nuestra herencia ahora mismo aquí en la tierra de los vivientes. Número 6, fe permite que seas incluido, ya se lo leí, como heredero de su bendición. Número 7, multiplicará tus frutos. Cuando tú te acercas a Dios en fe, Él multiplica tus frutos, Él multiplica tus recursos, Él multiplica tu fuerza, Él multiplica tu poder, Él multiplica lo que tú tienes aquí en la tierra. O sea, quiere decir que Él bendecirá tu vida, tus hijos, también tu trabajo, tu negocio, tus bienes. Hay muchos ejemplos en la palabra donde hijos de Dios prosperaron aún en medio de las peores sequías. Isaac, dice la palabra, que sembró en aquella tierra y cosechó al 100 por 1. Aunque había necesidad y sequía en aquella tierra, Dios bendijo su cosecha. Fe, acercarse a Dios en fe, trae multiplicación. Número 8, acercarse a Dios en fe te dará la fuerza para realizar tu llamado. El que esto esté sucediendo, déjame decirte algo, no va a detener la gente y los hijos de Dios. No va a detener el mover de Dios, no va a detener la iglesia. Pudieran las iglesias físicamente tal vez estar los templos cerrados, pero la iglesia de Dios no es un templo. La iglesia de Dios somos nosotros. Tuvimos tal vez temporariamente que cerrar nuestros edificios, pero ahora estamos a través de las redes sociales predicando al mundo entero. Déjame decirte algo, la iglesia de Dios va a levantarse más fuerte que nunca. La unción de Dios se va a derramar sobre ti más fuerte y poderosamente que nunca. Los dones, talentos, habilidades que Dios ha derramado sobre ti ya no serán limitados, se van a manifestar tú mismo. Te vas a sorprender de las cosas milagrosas que Dios va a hacer a través de tu vida para ti y para la vida de otros. Si tú puedes creerlo en fe, recíbelo, porque es palabra profética de Dios para la iglesia de Dios en este tiempo. Él te va a dar fuerza, y aunque tal vez tú te hayas sentido que has perdido tiempo, que tiempo ha pasado, déjame decirte, nunca es muy tarde para comenzar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Abraham lo entendió a los 100 años cuando finalmente Dios pudo hacer el milagro, porque creyó y no dudó y tuvo a su hijo prometido. Moisés comenzó su ministerio a la edad de 80 años. No, nunca es tarde para tomar y creer en lo que Dios te ha llamado a hacer y dejarte usar por Dios en este tiempo. Ya estoy terminando. Punto número 9. Dios te protegerá sobrenaturalmente del peligro. Cuando tú te acercas en fe al Señor, déjame decirte algo, ángeles son activados en favor tuyo, peligros son removidos del frente tuyo, y aun si ya te encontraras en medio de una situación, y tal vez tú dices, pastor, pero ya me encuentro en medio de una situación, tal vez nos estás viendo desde un hospital, tal vez nos estás viendo con síntomas de enfermedad dentro de ti, déjame decirte algo, si ya te encuentras dentro del horno de fuego, Dios está contigo dentro de ese horno, y Él te va a sacar de ese horno guardado, guardada, sano, protegido, pero es importante que puedas creerlo. Recuerda que el enemigo toma fuerza y poder
en medio del miedo. El miedo es causado por el enemigo, por espíritus enviados por el enemigo. Por eso la palabra dice, Él no nos ha dado un espíritu de temor. Y le llama al temor un espíritu. Y todos en este tiempo vamos a ser atacados por espíritus de temor. Y es necesario reprender ese temor, reprender ese espíritu. Y declarar en el nombre de Jesús, yo no acepto ese miedo. Yo rechazo ese miedo. Yo tengo el amor de Dios en mi vida y la protección sobrenatural de Dios. Ahí está en Hebreos 11, léelo. Milagros de protección que una y otra vez Dios hizo. Cerró bocas de leones en favor y en protección de sus hijos. Ese mismo Dios que hoy te está guardando, te está protegiendo. Y si te acercas a Él en fe, Dios va a levantar un escudo alrededor tuyo. En ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso en esta mañana? Y mi último punto, Hebreos 11 nos enseña que a través de la fe, muros caerán delante de ti. Muros caerán delante de ti. ¿Qué quiere decir eso? No habrá batalla que no puedas ganar. No habrá enemigo que no puedas vencer. Dios estará contigo todos los días de tu vida. Él te guardará, Él te cuidará y Él irá enfrente de ti como poderoso gigante, aplastando a todos tus enemigos. Vamos a orar en esta mañana. Ahí donde tú estás, levanta tus brazos, extiende tus brazos ahí al medio por el cual nos estés viendo. Yo quiero orar en esta hora. Que fuerza del Señor venga sobre ti. Que la paz de Dios llene tu mente y tu corazón. Y que milagros sean hechos hoy mismo, ahora mismo, sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a tu presencia con acción de gracias. Sabiendo, Señor, que tu palabra está viva. Que tu palabra es poderosa y eficaz para llevar a cabo, mi Dios, aquello por lo cual es enviada. A través de las redes sociales, Señor, yo envío tu palabra, Señor. Tú cargaste con todas nuestras enfermedades, Padre. Por tus llagas fuimos curados, Señor eterno. Tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Padre bueno. Ninguna plaga tocará nuestra morada, Dios eterno. Tu bendición es la que nos enriquece y no añade tristeza junto con ella, Padre. Tú eres mi Dios, el que ha hecho buenos planes para con nosotros, de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, Dios. Por eso ahora mismo, Padre, yo desato sobre los hijos de Dios las bendiciones del cielo, sanidad, prosperidad, provisión, fuerza, gozo, alegría, sabiduría, que viene de lo alto, ahora mismo llena las mentes, los corazones de tus hijos. Y no habrá necesidad de ningún bien. Yo reprendo todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad. Y ordeno que ahora mismo, todo ser querido, pariente o persona conocida de los que nos puedan estar viendo en las redes sociales, reciben sanidad milagrosa. Padre, gracias te damos, Señor eterno. Gracias por tu amor, tu bondad y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de despedirnos en esta hora, quiero animarte a que ofrendemos a la casa del Señor. Es importante que como hijos de Dios continuemos amando, continuemos trayendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos a la casa de Dios. Y escucha bien esto. Hay tres razones que la palabra nos da por las cuales debemos dar, por las cuales debemos traer nuestro diezmo, debemos traer nuestra ofrenda. Número uno, por agradecimiento.
Tenemos que ser agradecidos de lo que Dios nos ha dado, agradecidos de nuestro trabajo, agradecidos de nuestras familias, de nuestra provisión. So, la razón principal que honramos a Dios con nuestro diezmo, nuestra ofrenda, es por agradecimiento. Por eso la Biblia dice, Dios bendice al dador alegre. Número dos, por obediencia. La Biblia dice, hay que dar. Dad y se os dará, medida buena, remecida, apretada, darán los hombres sobre vuestro regazo. So, damos por obediencia también. La palabra claramente lo establece. Pero también damos por multiplicación. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros recursos se multipliquen. Necesitamos que mayor cosecha venga para nuestro hogar, para nuestras familias y para bendecir y ayudar la vida de otras personas. Mira lo que dice 2 Corintios 9, 7 al 11. Dice, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El verso 10 dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Mira cómo habla de multiplicación al dar vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, dice la Biblia, para toda liberalidad, lo cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hay tres maneras en las cuales puedes enviar tu diezmo o tu ofrenda. La más fácil es conectándote a través de nuestra página web www.homesteadchurch.org, y ahí puedes apretar el botón de donación y puedes dar a través de tu tarjeta débito, crédito, a través de tu cuenta PayPal. También, si no tienes este medio, lo puedes hacer por correo. Puedes enviar tu donación a nombre o tu cheque a nombre de Homestead Church al P.O. Box 901168, Homestead, Florida 33090. Repito, P.O. Box 901168, Homestead, Florida 33090. Llegó el momento de despedirnos, pero si tienes alguna necesidad, alguna petición, escríbenos, llámanos, nuestros contactos están en nuestra página web o a través de las redes sociales, nos puedes escribir también. Y con gusto queremos orar contigo, queremos orar por tus seres queridos. Declaramos en el nombre de Jesús que esta semana va a ser una semana de victoria, una semana de gozo y una semana de buenas noticias. Que Dios les bendiga.